Ya la comunicación finalmente con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Creo que viene muy a cuento, Carlos, si nos permites comentar este tema del apoyo desbordado del Partido de la Revolución Democrática, que finalmente, bueno, pues, se alinea con Xóchitl Gálvez, para que no queden dudas. ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Qué está pasando? Porque estamos viendo movimientos muy interesantes en donde el PRI, calladito, calladito, tiene pensado empezar a mover a sus huestes, que le quedan y bastantes, para apoyar a Beatriz Paredes y no dejar que se vaya sola Xóchitl Gálvez. En fin, danos tu comentario, por favor. Bienvenido, como siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches. En efecto, la candidata que ha animado todo este proceso ha sido Xóchitl Gálvez. El PRD se quedó sin candidatos. Xóchitl Gálvez no es una candidata, digamos, de derecha tradicional, ni mucho menos. Sostiene muchas de las posiciones que el PRD ha defendido, y el PRD ha decidido, antes de que termine el proceso, pues tener una clara respaldo a Xóchitl, pues porque viene una parte del proceso donde importan los votos que se junten, y estos votos los puede perfectamente capturar Xóchitl con el apoyo del PRD. Esta actitud del PRD, Carlos, perdón la interrupción, es para tratar de atajar al PRI en sus perversos intentos para tratar de darle todo el apoyo posible a Beatriz Paredes y que no pase Xóchitl. No, la verdad no diría perversos. Yo creo que los partidos están jugando su juego, pues tienen sus militancias, tienen sus firmas, sus apoyos. Y el proceso tiene, como sabemos, dos partes. Una es por encuesta, unas encuestas que, como ya hemos platicado, tienen una falla, que la falla es que le preguntas a todos, no solo a los opositores, no solo a los que votarían por el frente, sino le preguntas también al votante de Morena, y eso te genera una respuesta que pues es la que es, empatadas prácticamente en la encuesta de vivienda Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, pero que es muy distinta a cuando tú preguntas pareando. Y tú preguntas, si la candidata fuera Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, ¿por quién preferiría? Sale mucho mejor ahí Xóchitl que a la pregunta si fuera Claudia Sheinbaum o Beatriz Paredes, porque ahí ya el elector tiene que decantarse por el lado del espectro político que prefiere. Entonces yo creo que el PRD se siente más cómodo con una candidata como Xóchitl, que siendo, digamos, propuesta por el PAN, no es una candidata histórica del PAN, mientras que Beatriz Paredes es una candidata histórica del PRI. Ahora, tenemos este último foro, el que ya nos contaba desde Mérida nuestro reportero, y ahí, bueno, vamos a ver las posiciones en materia de mujer, donde seguramente por la historia política de Xóchitl, pues no va a ser la posición de la mujer que uno asociaría, o políticas para la mujer las que uno asociaría históricamente con el PAN, sino políticas también de carácter progresista, porque han sido muy interesantes estos foros, porque hemos visto que, salvo en tema de política exterior ayer, ha habido mucha congruencia, mucha coincidencia en los puntos entre las dos candidatas, y creo que en ambos casos podemos hablar más bien de una política, pues casi diría yo que en algunos de los casos son de izquierda, como la salud universal que se propuso en el foro de León. Entonces supongo que por eso el PRD se siente cómodo apoyando a Xóchitl Gálvez. ¿Crees tú finalmente que la designación de una aspirante triunfadora podría poner en riesgo la ruptura del Frente Amplio por México, del Frente de Oposición? Pues mira, habrá que ver cómo se hace el proceso. Es un proceso complicado porque nosotros los votantes estamos muy apapachados por el INE. Cuando vamos a votar, la casilla está cerca de nuestra casa, la cola no suele ser muy larga, el trato es muy bueno, nuestra credencial está ahí en las listas nominales por casilla, y es un proceso pues que no sabemos qué tan robusto sea el sistema informático, cuánta de la gente que se apuntó realmente va a ir, lo que tú decías, cuál va a ser el peso relativo de las maquinarias políticas, que solo pueden usar a los que ya registraron, que no esté registrado no puede participar, pero que pueden ser más movilizables rumbo al voto que los que nos apuntamos y a lo mejor no vamos a votar. Entonces, es un proceso que tiene dudas. Ya vimos también esta divergencia muy extraña entre las encuestas de vivienda y las telefónicas, pero creo que dentro de todo es un proceso que ha estado bien armado, ha llegado mucho más lejos de lo que muchos anticiparon. Es un proceso mucho más democrático
y participativo de lo que habíamos visto nunca en un frente de este tipo. Pero bueno, claro, siempre hay riesgos de tensiones finales y de que el derrotado no le levante la mano al ganador. Ese realmente es el punto central que tendremos que ver una vez que se anuncie. Todavía falta, porque la elección es, digamos, el domingo entrante, el domingo 3 de septiembre, sí. Pero ya empezó el proceso de levantamiento de las encuestas correspondientes. Gracias, Carlos. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Igualmente, gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho. Está también el tema de Movimiento Ciudadano, un tema sin duda relevante por todo lo que ha surgido en esta especie de revolución en la granja naranja.